Aquí en este video les voy a presentar todas las informaciones que están pasando en la República Dominicana. Comencemos con el video. Señores, en este país la delincuencia cada día más sigue creciendo. El presidente Luis Abinader tiene que hacer algo con la delincuencia en este país, porque lamentablemente este país va de mal en peor. Ustedes saben, señores, que hace varios días asaltaron el Banco Reserva, ubicado en Barranquita, en Santiago, donde los asaltantes se llevaron una gran cantidad de dinero y dejaron dos personas heridas. ¿Qué pasa, mi gente? Que en el día de hoy, a las 4:30 de la tarde, asaltaron al Banco Popular Dominicano, ubicado en la avenida Gregorio Luperón, localizada en el interior de una estación de combustible. Miren lo que dice aquí. La entidad dijo en un comunicado que el hecho se produjo cuando varios delincuentes con el rostro cubierto irrumpieron armados en el interior de la sucursal, mientras dos de ellos doblegaron el vigilante de la sucursal, un tercero sustrajo una suma de dinero todavía por determinar. Un cuarto asaltante estaba esperando en un vehículo de motor en el que el grupo huyó tras cometer el acto delictivo. La Policía Nacional se encuentra a cargo de las investigaciones del asalto. Esta no es la primera vez que esta oficina sufre una irrupción de este tipo. En julio del 2015, la entidad confirmó un asalto a esa misma sucursal. Para ese entonces, la Policía Nacional informó que varios desaprensivos irrumpieron armados en el interior de la sucursal con el fin de cometer un atraco, hiriendo mortalmente al señor Sabino Méndez Martínez, quien desempeñaba como agente de seguridad de dicha sucursal. Ahí ustedes pueden ver, señores, que esta no es la primera vez que asaltan a esa sucursal del Banco Popular Dominicano. Ahora les voy a presentar varios videos para que ustedes vean todo lo que está pasando y para que ustedes vean cómo se encuentra la sucursal del Banco Popular Dominicano. Se dice, señores, que hay muchos policías y están investigando toda la cámara de seguridad para poder identificar a estos asaltantes que asaltaron al Banco Popular Dominicano. Veamos los videos. Para de último minuto, para que nos cuente lo que sucedió en la tarde de hoy acá. Sí, a las 4:30, alrededor de las 4:30 de la tarde, se presentaron varios delincuentes. Tres de ellos penetraron a la sucursal enmascarados y vestidos de negro con armas cortas. Encañonaron al vigilante y se llevaron el efectivo que había en caja en ese momento. Afortunadamente, que es lo más importante, no hubo ni clientes ni empleados lastimados. Los delincuentes se dieron a la fuga con un cuarto que esperaba en un vehículo. En este momento la Policía Nacional, la Policía Científica, el DICRIM están trabajando dentro de la sucursal tratando de establecer alguna pista. Todavía nuestro equipo de auditoría está trabajando para establecer el monto de efectivo que fue sustraído. ¿Los,
¿Y los empleados que estaban de servicio en el momento? Sí, los empleados salieron de la sucursal, tan pronto los delincuentes se dieron a la fuga y están siendo atendidos en este momento, conversando con ellos, con nuestros equipos de gestión humana, de la parte de psicología, para tratar posibles estrés postraumático, si lo hubiera. Hasta ahora todo está bajo control, ningún problema, ellos están tranquilos. Supuestamente es la tercera vez que pasa algo así en esta sucursal. No, la segunda. Es la segunda vez. ¿Y qué medidas tomarían en cuenta ahora mismo? Bueno, en estos casos se toman las medidas de seguridad ordinarias, es decir, nosotros tenemos vigilancia, tenemos las cámaras que ya están a disposición de la policía, y es lo que, digamos, ocurre en términos de protección en condiciones ordinarias en una sucursal. ¿Podría repetir su nombre? José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable.